Hola, hoy les hablaremos sobre la fagocitosis en nuestra bacteria Echinella corrodens. Nuestro grupo está conformado por las estudiantes de odontología Sofía Barrera, Camila Triana, Juliana Traslaviña, Lina Babativa, Paula Calvo, Lady Albarracín y Viviana Velázquez. La bacteria Echinella corrodens es una bacteria gran negativa, por lo que sabemos que esta posee dos membranas celulares, solo una interna y una externa. En la membrana externa tiene unos lipopolisacáridos que van a servir como factor de virulencia. Se encuentra en la cavidad oral y en el tracto respiratorio superior. Es una bacteria oportunista. Quimiotaxis. La bacteria inicia atacando el cuerpo del huésped, donde ésta va a liberar los lipopolisacáridos, que son unos quimiotractantes exógenos. Estos van a ocasionar que la primera línea de defensas capte los lipopolisacáridos. Cuando éste reconoce que un quimiotractante exógeno está expuesto, va a empezar a liberar quimiotractantes endógenos para tener células de refuerzo que hacen que la fagocitosis sea más efectiva. El neutrófilo que estuvo expuesto al quimiotractante va a empezar a producir quimerina, la cual es un quimiotractante endógeno, donde lo que ocasionará es llamar a la célula dendrítica célula fagocítica. Automáticamente esta célula migrará a este estímulo químico que ocasionó la quimerina. Mientras la célula dendrítica llega a este lugar, la matriz intercelular que posee sistema de complemento opsoninas van a reconocer estos antígenos, donde gracias a esto se va a potenciar la fagocitosis. Esto al ser Echinella corrodens de una cavidad oral o de mucosas. Una opsonina es la inmunoglobulina A, que es la que se encarga de proteger a estas. Opsonización. La inmunoglobulina, actuando como opsonina, se va a adherir al microorganismo empezando a englobarlo. Estas opsoninas van a empezar a distribuirse por todo el organismo para que la célula fagocítica sepa a qué microorganismo fagocitar. Entonces, teniendo esto en cuenta como la quimiotaxis y la opsonización, vemos que la célula dendrítica es aquella que es atraída por la quimerina, posee unos receptores conocidos como receptores del factor cristalizable alfa de alta afinidad. Cuando la célula dendrítica se encuentra con esas opsoninas, va a empezar a unirse el factor cristalizable de la inmunoglobulina A y el receptor de la fracción cristalizable alfa por la inmunoglobulina A de alta afinidad. Englobamiento. La célula dendrítica engloba al microorganismo cambiando la forma de su citoesqueleto y los receptores de membrana se van a polarizar dirigiéndose así a la fracción cristalizable de las opsoninas. Una vez las opsoninas y los receptores están unidos, se da el englobamiento por cierre de cremallera, dando así la continuidad a un fagosoma. Fagosoma. El microorganismo se encuentra dentro de un fagosoma, aquí aún no tiene factores que puedan eliminarla, por lo cual sigue viva dentro de la célula. El fagosoma estructuralmente se encuentra formado por lisosomas, los cuales tienen una carga enzimática muy alta, por lo tanto, cuando la bacteria tenga contacto con esta cantidad de enzimas, inducirá su muerte. Digestión enzimática. Se genera la formación del fagolisosoma. La membrana de los lisosomas y la membrana del fagolisosoma se fusionan y se libera toda la carga enzimática dando paso a la degradación. Quiere decir que todas las enzimas se liberan dentro del fagosoma que se genera de la bacteria, actuando sobre su membrana externa haciendo que la bacteria se desintegre ya que contiene algunas enzimas como proteasas y por su pH. Muerte. El microorganismo muere debido a que éste ya no puede realizar síntesis. Sin embargo, dentro del fagolisosoma quedan las partes de la bacteria y por lo tanto, la célula dendrítica debe escoger qué fracción de esta bacteria es la más importante para posteriormente presentar un antígeno. Y para finalizar, el procesamiento y presentación de antígeno a los linfocitos T. Una vez que se encuentra seleccionada dicha fracción de la bacteria, la célula debe presentar esta a los linfocitos T para poder iniciar la inmunidad adaptativa. Esperamos que la información haya sido clara y de su utilidad. Hasta pronto.